Sin calzoncitos bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú bailas. Sin calzoncitos bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú bailas. Sin calzoncitos. Son cosas que pasan en vivo. Me salió como sobrecalentamiento de móvil y automáticamente vuelvo a invitar que la... Nuestra invitada el día de hoy, nuestra Miss España. Sorry, Michelle, se sobrecalentó el móvil y automáticamente me dejó al aire. Y yo dije, ¿qué ha pasado? Yo pensé que había pasado, que de repente habías... Si se había desconectado tu mega, tu wifi, ¿no? Y tan yo buena que salía. Yo pensaba que había venido Ada Simón, si me había desconectado la... No, mentira. Bueno, no, pero hay que seguir, porque estaba muy buena igual. Me sorprendió porque como le vi que se va pacando. Yo dije, se me fue el filtro. Pero bueno, no, sí. Puedes colocar igual, ¿eh? Porque igual, así que tranquila. Sí, sí, ya. No te preocupes. Pero bueno, esa es mi conclusión de lo que para mí... El trabajo que estaba haciendo la actual... bueno, es válido, ¿no? Aparte de que tú has sido candidata. Yo creo que como candidata has percibido, has estado, ¿no? En el concurso y has podido, pues, uh-huh, ver los pormenores que todas las chicas, pues, ¿no? Palpitan y ven el momento desde el día uno, desde el día uno hasta la final, que es todo un curso de belleza. Pero yo tengo otras preguntas que te tengo que hacer. Y primero, antes de esto, hay un seguidor tuyo que te dice, no es una pregunta, te dice, más bien estoy admirado por tu valentía, por tu ejemplo como mujer trans. ¿Qué le dirías a ese seguidor tuyo? El mensaje que me acabas de leer, y como no te miento, cada día yo recibo mensajes de esa manera, en plan que soy una inspiración, o que me admiran, o que admiran mi valentía, y los recibo de tantos países, porque bueno, por esta entrevista que comentaste tú, que tuvo 2 millones de reproducciones en todo el mundo... Muy bonita y muy real también. Muy real, eso mismo. Puedes dar todas las entrevistas que quieras, pero cuando no eres real y concisa, o sea, va a pasar desapercibida, ¿no? Muy linda, sí, me gustó. Esta la pueden ver en mi, si me siguen en mi Instagram la tienen. Y yo, es lo que yo quise, con la productora de Vice, si tú hubieras leído, Kaira, las preguntas, eran las típicas preguntas sensacionalistas, ¿no? Si tienes pene, si, pero en plan de forma maliciosa, ¿no? Y yo el día de la entrevista fue muy claro con ellos que yo vengo trabajando en un mensaje, en siendo yo naturalmente también en mis respuestas y en mis... Que a mí me parecía que no quedaba bien y que yo, si era de esa manera, no lo iba a hacer. Y me respetaron y la verdad que quedé muy conforme porque al final he sido real como lo dices tú. Y yo a esa persona tan linda que me ha escrito eso se lo agradezco de corazón, porque quiere decir que mi mensaje y al final mi opinión o las cosas que yo hago están llegando y están siendo recibidas de la forma en que yo lo quiero dar. Y nada, que me llena el corazón, de verdad, alegría. Por eso te dije, o sea, no es tanto lo que tal vez tú puedas ser, sino lo que vas a ir dejando durante tu transición, tu trayectoria, tu paso por los eventos, por la vida. O sea, eso para mí es lo más importante, o sea, lo que va a recordar la gente de ya cuando estamos ya tal vez ya, no sé, viejitas por ahí mirando el video, recordando, esto hice, esto no pasó, este fue, este cucho tuvo. O sea, son cosas que tienes... Bueno, que muchas, yo creo que todas deberíamos dejar en la sociedad algo, que para mí es importantísimo. Eso mismo, y si nosotras tenemos esta oportunidad de ser más, un poco visibles y un poco más reconocidas, al menos por una comunidad,
que, por ejemplo, me pasa a mí aquí en Barcelona, ¿no? Que soy respetada por la comunidad, y no solamente por la comunidad trans, sino por la comunidad gay, por la comunidad lesbiana, y solo recibo felicitaciones. O sea, me han adoptado de una manera que me hace muy feliz. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, Kaira, y lo hago. Pero también yo creo que eso es lo que tú transmites. Transmites mucha mucha jovialidad. Eres una persona que creo que a donde vayas siempre te van a tratar muy bien porque inspiras eso, ¿no? Yo quiero seguir con las preguntas. Te dicen, ¿crees que eres más libre de ser quien eres en un país como España versus un país latinoamericano, no necesariamente tu país? Vale. Vale, a nivel social, laboral, en mi caso, sí, porque yo lo decidí que sea así. Porque yo, en los países en Latinoamérica que he vivido, la libertad nace de uno y es la que tú quieres proyectar. Y yo siempre me he sentido libre, entre comillas, ¿no? Libre de ser quien soy y de poder ir avanzando en mi vida, ¿no? Pero para mí España es un antes y un después, obviamente, porque como te comentaba anteriormente, es cuando yo me he sentido empoderada y súper orgullosa de mi historia, ¿sabes? Cual mi historia no me hace menos que nadie, sino me hace, tengo un plus agregado que es que la gente quiere saber o le da curiosidad. Entonces, es mi trabajo y mi misión es poder transmitirla y contarla, ¿no? Y en mi caso es mi libertad que yo vivo y que yo disfruto diariamente, es porque yo soy muy cómica. Y, por ejemplo, cuento mi historia, o en entrevistas o cosas, yo cuento mi historia de forma, primero, positiva, porque yo no quiero dejar un mensaje de víctima o de pobrecita Michelle que sufrió, que no tuvo que comer, que son cosas reales. Yo he vivido cosas muy fuertes en mi vida, pero no dime, es... Disculpa que te corte, justo yo siempre suelo decir lo mismo en cada entrevista, o sea, nosotros no tenemos que ir por la vida, sea lo que te ha pasado, sea que has vivido discriminación, pobreza, tantas cosas que no solamente las mujeres trans, sino el ser humano de por sí pasa para que pueda crecer y ser, no sé, maduro y ser un poco solvente, es un poco independiente. Pero no vas a ir por la vida queriendo dar pena, ¿no? Contando tu historia de una forma que sí me pegaba, me sacaron la... Tuve... No, yo creo que debemos dar un mensaje de tu vida, pero de una forma buena, que inspire a otros. Sí, pasé cosas, pero lo pude superar. Ahora, como estoy bien, estoy mejor. O sea, todas hemos pasado algo, de alguna u otra forma, en mayor o menor intensidad, pero no vas a ir por la vida, pues, haciéndote la... Ay, no te imaginas qué he pasado. ¿No? Son cosas que ya dependen mucho de la madurez de cada mujer trans. Y eso yo creo que todas podemos hacer, pues. O sea, todas podemos llegar a ese punto. Mira, Quique, tan lindo, dice, wow, bravo, qué lindo, Quique, gracias. Es real, Kaira. Por ejemplo, que te contaba, ¿no? Mi fuerza es contarlo todo. Hola, Kaira, mira, te saludan, Kaira. Es contarlo todo de forma, yo soy muy cómica y lo cuento todo de forma cómica, mi historia, ¿verdad? Y, por ejemplo, mucha gente cree que yo, por ejemplo, me pasó, Kaira, en las entrevistas previas a, ¿no? El sábado del concurso, a la tarde, ¿te acuerdas que teníamos las entrevistas con el jurado? Y conmigo fueron, y lo voy a decir públicamente, fueron horribles. Fueron muy feos conmigo. Me atacaron completamente. Y fue el doctor Wilder Pérez,
que me un poco como en plan, entre comillas, me defendió, porque para mucha gente se piensa que yo he tenido una vida de color de rosa, ¿sabes? Que he tenido el apoyo de mi familia y que yo he tenido una muy buena educación y que yo, y que tú, y tú, por ejemplo, esto nunca lo voy a olvidar de digamos, de la jefa de jurado. La pregunta es, me dice, ¿y tú por qué te sientes superior a las demás? Y yo nunca me he sentido superior a las demás. Y le contesté, le hablé en italiano, porque bueno, era brasilera, pero vivía en Italia. Y le contesté que yo también he tenido una vida difícil, pero yo no voy por la vida contando mi vida triste. Yo quiero dejar un mensaje de superación. Y me dijo, porque a ti tu padre te ayudó. Porque la gala anterior, ¿te acuerdas el día del vestido blanco, del mensaje? Yo le dediqué esa gala a mi padre. Pero yo con mi padre he llegado a tener relación hace 5 años, que antes que él muriera, que me pidió perdón. ¿Sabes? Yo he tenido muchos años de mi vida sin mi papá. Y que yo se lo agradecí a él de no haber estado en mi vida, porque si él hubiera estado capaz, yo no hubiera llegado a ser la mujer que soy, ¿sabes? Exacto. Y le agradecí que no hubiera estado en mi vida. Pero fueron como muy a saco conmigo con ese tema, por haberle dedicado esa gala a mi padre, la del viernes. Pero Claro, era. es que a veces te explico algo, Michelle. Es que a veces la gente tan solo puede percibir lo que tú estás contando en ese momento sin saber el contexto real que ha podido tú pasar. Pero tampoco es pues tu deber ir por la vida contando, ¿sabes qué? Pasé esto, esto, esto con mi familia. Eso yo creo que ya es tu vida privada, que a Claro. ti te haya hecho, digamos, una mujer más fuerte, más realista, más humana. Eso es para ti, para que tú puedas compartir con la nueva generación, chicas que te siguen, pero no vas a ir por la vida, pues, diciendo, ¿sabes qué? De lo peor. Como muchas chicas lo hacen, en realidad yo estoy en contra de eso. Yo creo que no estamos aquí para ir por la vida, por la sociedad, dando pena. Tú te tienen que ver divina, fabulosa, pese a que hayas pasado lo que hayas pasado. Y si lo pasaste, pues si lo aprendiste y si supiste madurar a raíz de lo que pasaste, pues bien, porque muchas te diré y te diré así real, muchas pasan miles de cosas horrorosas y aún así siguen viviendo tal cual. O sea, no les sirve ni para madurar, ni para ser mejores personas, ni para tener un giro total, siguen en la misma. O sea, ¿de quién depende? De ti, de mí, de cada persona. Es Tal. simple. Mira, mi hermana pequeña, Raiza, te amo hermana, te dice artista que se acaba de conectar. Por ejemplo, me pasó con hace 3 meses en la cuarentena, me pidieron una entrevista para un podcast para la Universidad San Martín en Perú y contando mi historia. Hicieron un podcast que me encantó, Kaira, pusieron hasta el sonido de la campana del colegio. Porque yo contaba mi historia, ¿no? Ay, mamá, te amo. Y yo contaba que, pero bueno, como ahí va mi parte cómica, que bueno, yo en ese momento estudiaba en Lince, ¿vale? Y yo tuve un momento en mi vida en que el podcast muy bueno, sí, que me tocó vivir en La Victoria, ¿vale? Cuando yo tenía 11 años. Y claro, de Lince a La Victoria es muy cerca, no sé si tú conoces, se va caminando, ¿no? Mi colegio quedaba en Lince, el colegio estatal, y me iba a mi casa porque no tenía para mi combi, me iba caminando. Pero ¿qué pasaba? Que yo tenía los típicos compañeros de escuela que me odiaban, obviamente, por ser diferente. Y era todos los días me perseguían corriendo para pegarme todos los días de la época escolar. Y yo lo cuento en el podcast que era en plan que nunca había tenido mejor
mejor físico que en esa época, porque me tocó ser corredora, ¿me entiendes? Me tocó ser una corredora olímpica, pero era la mejor época mía física, ¿sabes? Pero es muy cómico, Kaira, porque en verdad... Ay, sí, solo de imaginar cómo lo cuentas me causa gracia, pero te comento que quiero hacerte esta pregunta que está muy Sí. interesante, sin salir justo del tema, ¿eh? Yo te pregunto, un consejo te dicen para las personas que aún no deciden su transición. Ah, es, mira, yo siempre cuando muchas personas me piden ese consejo, yo lo que les puedo decir es que tomen el tiempo que sea necesario, que escuchen primero su cabeza, su corazón, qué sienten, cómo se quieren proyectar y qué quieren llegar a ser. Muy importante, porque muchas personas toman la decisión muy apresuradamente o porque, o otra cosa muy importante, tengan en cuenta la gente de tu alrededor. Rodéate de gente que te pueda aconsejar bien para que no tomes decisiones apresuradas, que tú caigas, ¿no? Tú lo sabes que muchas chicas jóvenes, dicen, bueno, vale, me hormono, me opero, me pongo pecho, me hago la nariz y después se están arrepintiendo o no queriendo vivir de esa manera. Yo, mira, la misita les ha conectado. Chao, Sara. Y lo que les puedo decir, lo que les puedo decir es que se tomen su tiempo. No hay apuro. Aquí no hay, no tenemos un reloj o un tiempo como si fuera un tiempo límite. Estén seguras de lo que quieren hacer. Pidan consejos, busquen algún referente, hablen con gente que ya lo ha vivido, ¿sabes? Y muy importante que de tener en cuenta que nosotras en esta transición es real que perdemos mucha gente de nuestra vida, pero también ganamos mucha, que puede llenar diferentes vacíos. Y lo que les puedo pedir y decir es que tomen su tiempo y que lo piensen bien. No digo que sea mal, ¿eh? Pero si lo hacen, que lo hagan bien para que no haya arrepentimiento, ¿sabes? No, y sobre todo yo creo que es algo muy, muy, muy real que tienen que hacer, ¿no? Siempre, para cualquier transición, siempre asesorarse y buscar historias que hayan quedado bien, porque normalmente muchas chicas cuando inician la transición, o mucha gente adulta que ya lo hace a una edad, ¿no? Cometen el error de ponerse tan solo algunas cosas en el cuerpo, tan solo porque le quedó bien a la otra persona, pero sin pensar que cada organismo es muy diferente, ¿no? Para transicionar tienes que aprender, yo creo que más allá de tener esa ilusión, esa motivación, es investigar un buen cirujano para esto, para lo otro, pero son cosas que te van a hacer sentir no solamente en el momento bien, sino durante el disfrute de esa transición completada, ¿no? Yo creo que es importantísimo y básico para poder dar ese paso, ¿no? Te comento que también tengo acá una pregunta Sí. de un seguidor tuyo, nuevamente. Te dice, Michelle, ¿qué planes para el próximo año y cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo se ve Michelle de aquí a 10 años? Bueno, espero que mi doctor siga dejándome tan guapa antes que nada. Por favor. ¿Qué planes? Bueno, para el otro año. Si Dios quiere, como, bueno, esto me lo enseñaron una amiga, primero Dios, poder terminar ya mi ciclo de Miss, de Reina, porque quiero ir a estos dos concursos internacionales que bueno, que por la pandemia no lo pude realizar, me quedé con los vestidos, con todo, usarlos ya el otro año, poder ir a competir, pero esta vez... Quiero disfrutarlo de principio a fin, porque real quiero ir a divertirme sin tanta presión.
Obviamente voy a competir, pero bueno, quiero relajarme. Y a 10 años, a nivel profesional, me veo mucho más fuerte como productora, como creadora de contenido, me veo mucho más potente con eso. Tengo un sueño muy, muy fuerte que es poder llegar a la televisión. Ese es una de mis metas también. Y a 10 años en el plano personal me gustaría verme con un bebé, tener mi hijo, que bueno, dentro de poco estaré casada, pero poder tener un bebé es mi sueño. Quiero tener un hijito. Qué hermoso. Yo creo que Sí. muy, muy difícil es escuchar a una mujer trans que todavía pueda creer en la maternidad. En mi caso, siempre lo he dicho, nunca ha estado en mis planes y creo que es, o sea, pensar muy bien, ¿no? Porque no solamente es tener por tener y tener por monería, porque ha tenido mi hermana y todo, y yo porque soy una mujer guapísima, debería tenerlo, ¿no? Porque hay que dar una buena educación, un buen tiempo, ¿no? Ese disfrute con tu hijo y todo lo demás, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Que puedas tener ese espíritu maternal, ¿no? Lo he tenido de siempre, Kaira, porque mi hermana que está conectada, bueno, que te comenté el otro día, que bueno, todos los años siempre hemos hecho algunas que, por ejemplo, yo en Perú siempre apoyé a un hogar de niños con cáncer, siempre, siempre les he hecho la Navidad. Y mi hermana ahora, bueno, no, ya viene apoyando siempre a diferentes identidades y ahora, este año, apoyará a unos hogares de mujeres trans empoderadas. Y me encantó porque el otro, bueno, hasta ya me emociono, porque lo dijo el otro día en un directo que lo hacía como por amor a mí también, ¿sabes? Como un apoyo hacia mí, como que le he dejado un buen mensaje a ella también. Y eso, ¿sabes? Como hermana, como mujer, me hace sentir muy emocionada. ¿Sabes? Poder dejar eso en tu familia es guay, es bonito. Y yo me siento así, que soy afortunada y les agradezco que mi madre y mi hermana están conectadas, el tener esa mi familia, porque la verdad el apoyo que te puede dar una madre, una hermana, es muy importante, que no te dejan caer, ¿sabes? Que sabes que tienes que hacer más cosas. Y yo soy una persona que desde que me levanto soy productiva y estoy pensando qué hacer y en qué trabajar o cómo hacerlo. O sea, No, eso no, voy. no. Y lo importante, y lo vuelvo a recalcar en realidad, es desde el inicio que hemos estado, es lo que tú vas por la vida y dejando. En este caso, ¿no? Qué hermoso que tu hermana te pueda decir eso y qué hermoso sería escuchar también que te digas más adelante, no sé, una amiga tuya que ha estado de repente en una mala situación y podía estar tú cuando ella ha necesitado. O sea, tantas cosas que a veces uno pasa y a veces que la familia ni sabe, ¿eh? O sea, tú sola te vuelves una roca, tú sola te vuelves, no sé, una tortuga con un caparazón muy fuerte. O sea, son cosas que a veces una no va a ir mostrando por la vida, pero No, nunca. lastimosamente esas pequeñas cosas hacen que seas fuerte, que puedas ser un ejemplo, que mucha gente pueda ver el lado positivo de tu vida y es algo lindo que te emociona porque es algo que tú lastimosamente has podido marcar en tu familia. Y yo sé también que muchas personas de la comunidad en España, porque eres muy querida y lo lindo es que tienes ese espíritu muy jovial. Y yo sé que las personas que nos están mirando y las que van a ver en YouTube, pues cuando vayan a Barcelona y de repente quieren pasarla muy bien, pues visiten el hotel en el bar. Claro. En el bar siempre pues hay show y siempre van a tener una anfitriona de primera, ¿no? Que eres tú. Sí. Eso mismo, que me sigan y yo feliz de poder recibir a no solo a mis compatriotas, sino a todo el mundo, me encanta. Y también. Yo quiero comentarte que en este programa no solamente las preguntas lo hago yo. Es un espacio que también tienes la potestad de hacerme tres preguntas, cualquiera la que desees,
y yo te voy a responder gustosamente, pero luego te tengo una pregunta que tiene que ver con el país, ¿no? Qué tantos recuerdos buenos te trae, ¿no? Así que tu primera pregunta para mí, cualquiera, Bueno, sí, te haré frío. ¿tú cómo estás viviendo el tema de la pandemia en Perú, por ejemplo? Tú con tus proyectos, tú como directora, ¿verdad? Del Miss Trans en Perú, ¿cómo lo vives? ¿Cómo estás En viviendo ahora? realidad, el concurso era marcado para junio de este año. Se aplazó por un tema más que todo, por un tema más de comodidad de la chica que va a concursar. Tú has sido candidata en un concurso. Yo he representado al Perú. Conozco muchas chicas que tienen ilusión de poder estar en el concurso de belleza y es una inversión de tiempo, de dinero, ¿no? Y hacer un concurso en una pandemia que no había trabajo, 3 meses encerrado, sin saber cuál es el futuro, no era lo más adecuado poder hacer un concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque las chicas, pues todas, la gran mayoría son independientes, tienen que pagar un alquiler, Michelle. Tienen que ver a veces hasta por la familia, ¿no? Y generar un gasto extra por un concurso, ¿no? Era como que estaba entre la espalda y la pared, pero yo soy muy realista porque yo tengo comunicación con casi todas las chicas. Y así que lo aplazamos y mira, tomamos la mejor decisión, yo creo, porque ahora el concurso internacional también se aplazó, que debería haberse hecho este diciembre, ¿no? Está Sí. aplazado, ¿no? La pandemia continúa, ¿no? Todavía tenemos una salida normal, tenemos que estar en mascarilla, tenemos aún todavía un toque de queda a la medianoche. Yo creo que las cosas en la vida pasan por algo. Y no hay que tan solo ver el lado negativo, ¿no? Sé que a mucha gente ha dejado sin trabajo, sé que a mucha gente, hoy por hoy, sus inversiones se ha ido al agua, mucha gente que ha invertido un negocio y no ha podido verlo hasta el día de hoy. Pero son cosas que a veces tienen que pasarnos porque nos tiene que pasar. No podemos ir en contra ni del destino ni de la vida, ¿no? Y también no hay mal que dure 100 años. Van a venir mejores cosas. Yo soy una persona muy positiva, Michelle. Muy positiva y trato de que la vida siempre se torne de la mejor forma, ¿no? Para mí, para mi entorno familiar, para mis amigas. Y lo que yo aprendí es eso, no a verlo como algo que negro, como mucha gente lo dice, como incluso hasta chacota me dicen, Kaira, por si acaso ya no digas, 2021 sorpréndeme, porque todos decían, 2020 sorpréndeme. Y pum, vino la pandemia. ¿Cómo quedaron? Sorprendidos. Hermana, no digamos eso. Tu segunda pregunta. Para ti, ¿cuál era tu favorita en el Miss Trans Star International? Ah, mi favorita. Yo creo que ya mucha Tailandia, ¿no? Pero era una chica muy linda, ¿eh? Muy fina, muy Dame luqueada dos también. favoritas. Ya ella, yo alababa a Simón, no lo ponía, chica, te soy sincera. Estaba muy producida, sí, muy producida, pero como reina, no la ponía. Esta chica, que también muy linda, pero como que le faltaba experiencia, a la Miss USA. Mi amiga Ale Tristán, que es mexicana ella. Ale Tristán, sí, la mexicana. Ella yo creo que con experiencia y una buena pasarela podría también hacer un buen papel, ¿no? Estabas tú también, que me gustó más allá de la producción, o sea, tu desenvolvimiento, esa cosa que tú ves en una niña que está concursando y que quiere hacer un buen papel, ¿no? Y te digo porque ya he viajado a Tailandia y visto a las chicas en el concurso con Natalie, esto en España, o sea, tú ves a la chica que realmente, ¿no? Que quiere estar dentro de ese papel, ¿no? Yo creo que las únicas, porque el resto son chicas lindas, pero no traspasaba más allá de que tú puedas verlas, ¿no? Como
o no sé de quién más me olvido, ¿no? No creo, ¿ah? No creo. Tercera Tercera pregunta. pregunta. Uy, esta es. Uy, uy, Kyle, ahora te la hago. Ah. ¿Cuál que? Uy, esta pregunta es buenísima. Por ejemplo, si tuvieras, hubieras tenido la oportunidad de haberme corregido algo en el concurso a mí, tú como sabes, como dueña de la franquicia, como madre productora que ibas, ¿no? Acompañando a tu país. Si tú hubieras tenido la oportunidad de decirme dos cosas, esto lo hubieras hecho así, o sea, ¿cuál crees que fue mi punto débil y mi punto fuerte? Ah, tu punto fuerte, yo creo que eras muy expresiva, muy demostrativa, y a veces cuando hay esa exposición, y te lo digo porque incluso pasa, incluso hasta en Tailandia, cuando hay esa demostración, como que creas muchos anticuerpos entre las chicas, ¿no? Ajá. Porque siempre van a decir, ah, no, esta me quiero para acá. Pero es que no se ponen a pensar que están en una competencia. Y una competencia, pues cada candidata y cada guerrera, pues sabe qué abanico va a usar, ¿no? Pero siento como que ha sido muy expuesta, ¿no? Como que verte así, yo decía, no, o sea, pero tiene buen ángel, pero esa de acá la. Y porque escuchaba cositas, ¿no? Ay, que la Miss España, que, o sea, que eso, ¿no? Decía, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Como que tu lado bueno que has tenido, que a otros le parecía algo malo, ¿no? Tu lado negativo, yo en realidad, yo te hubiera corregido un poco la pregunta, porque el jurado, la pregunta final es muy importante, ¿sabes? Yo te hubiera corregido ahí, ¿por qué? Porque tú no puedes entrar en un careo con un jurado, o sea, tú no puedes tratar, así ellos te van a hacer una pregunta incisiva y que tú de repente estás sintiéndote evadida o no sé, tú tienes que ser lo más dulce posible, lo más pati posible, porque en estos concursos hay que ser real, la más pati, la más completa, la más gana, porque si Sí, tú vas tal a cual. querer, si tú vas a querer hacer prevalecer en ese momento tu pensar, no lo vas a poder lograr, y más aún si la tipa no habla el idioma que tú hablas. Sí, tal ¿Entiendes? cual. No, por ejemplo, con ella yo rompí la barrera cuando le respondí esa forma muy grotesca que tuvo. Se levantó y golpeó la mesa y dijo: Miss España es muy inteligente, ¿sabes? ¿Y qué me pasó a mí en la pregunta final? Que no, ¿cómo lo viste tú, Kaira, el tema de que, por ejemplo, le estén preguntando continuamente al jurado cuál era su favorita? Eso a mí me pareció horrible, que cada siempre, Angola, Angola, en plan, ¿para qué es un jurado si va a estar viendo el animador a preguntarle, o me equivoco? No, es que te explico algo. Yo creo que más allá de hacer eso, porque a veces es un juego de animadores, ¿no? Yo creo que ahí el error fue del jurado. Porque yo he sido muchas veces jurado y por más que me ha gustado una niña, nunca, nunca por nunca puedo ser tan expresiva. Siempre sutil, ¿no? Sí, hay dos niñas, hay una, pero porque por respeto a las candidatas que están, ¿no? En escena y también por el público espectador que está pues mirando en redes. O sea, yo puedo tener ya en mente, esta va a ganar, esta es divina, esta lo hace mejor, pero soy jurado, o sea, de mí depende, pero si lo voy a exponer, como que ya mata el Es fuerte. show, ¿no? Y pasa, ¿eh? Pasa. Yo creo que eso fue el error. No del animador, porque yo puedo ser animadora chacotera, súper Sí. jovial, para que el público no se me duerma, pero ya depende yo como jurado de qué voy a responder en ese momento. Sí, tal cual. ¿Entiendes? A mí me parece una falta de respeto hacia las concursantes, tal cual lo dices tú. Y por ejemplo, cuando me llaman a mí, ¿no? Y me hacen la pregunta. ¿Por qué crees que debes ganar? No sé si te acuerdas. Bueno, yo dije, bueno, vale, voy a contestar, pero yo ya, dada la circunstancia y lo que yo veía, yo ya notaba que no, pues que no iba a avanzar más, ¿no?
Pero bueno, cosas de concurso, hermana, que estas cosas pueden pasar. Yo te Ya, hice las tres preguntas. yo una pregunta, ya, o sea, yo para darte ya la última preguntita, finalizando el Sí. día, que es súper suave, porque en este programa hay de todo, ¿eh? Ay, hermana, lo que quiera. Cierra los ojos, te dicen, y piensa en Perú, lo feo, lo bonito, lo que volverías y quisieras pasar. Tres preguntas, amigos. Lo feo, lo bonito y lo que tú, como Michelle, quisieras volver a pasar. Ay, no, hermana. Yo me pasa algo muy fuerte, ¿no? Yo en mi casa Ya, primero lo estoy. feo. Primero lo feo. Es que yo siempre he rescatado las cosas de entre los feos, siempre he sacado lo bueno. Ay, pero feo. Un fuego intermedio, entonces, aparte de tus sex, que bueno, Ah, aparte. ay, eran bien feos. Ah, no. Tienes razón, Ya, hay que huir. ya está lo feo, te leí la mente, ¿ves? Yo te Ay, fui un poco. soy evidente, hermana, ya lo veo. Feo. Ya, ese es lo feo, ahora lo bonito. Lo bonito, y para mí siempre será bonito. Su comida, su gente, la música. ¿Sabes qué me pasa? Me pasa algo muy fuerte automáticamente que te estaba contando. Bueno, yo escucho siempre Spotify con la música y últimamente estoy fan de Mari Carmen Marín, ¿vale? Y entre ellas un día me lanza, hace unos días se escapa en la playlist la canción de Eva Young, Estoy enamorada de mi país, esa. Kaira, yo estaba limpiando y me puse a llorar. Yo soy muy sensible y es real, o sea. Si tengo que pensar en lo bonito, la canción de Eva Young tiene toda la razón. Yo estoy enamorada de mi país y yo amo mi país. Amo, amo cada esquina de mi barrio. Amo estar con mi madre. Yo cuando voy a Perú, extraño dormir en la cama de mi mamá con ella, por ejemplo. Lo siento, soy súper. En eso soy muy maricona, lo siento. Por mí fuera, yo estaría en Perú, si por mí fuera. Pero yo tengo una meta y tengo un plan. Y que gracias a Dios lo estoy cumpliendo Como con mucho cualquier ser esfuerzo. humano, como cualquier ser humano, y sé que lo Tal vas a lograr, cual. porque eres Lo una mujer muy estoy perseverante. logrando y estoy agradecida primero con Dios y con la vida y con todas las oportunidades que Dios me pone, porque tal cual, todo no pasa como la pandemia, lo que dijiste, no es que pasa, todo pasa por algo, y yo estoy aquí es por algo, pero sé que pronto podré estar en Perú de nuevo. Voy igual unos días y capaz que a los 10 días ya me quiero volver, porque estoy acostumbrada a otro, un Exacto, ambiente exacto. diferente, pero los días que estoy, mi corazón, mi cabeza, mis pensamientos nunca dejan de estar en Perú, ¿sabes? Nunca. Y Perú es un país hermoso y somos ricos, ricos con nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestra música, con los familiares que somos, porque me preguntan siempre, ay, pero no, ¿por qué tanto ayudas a tu familia? ¿O por qué? No, primero que no lo hago para que Dios me bendiga, como lo dice mucha gente que me conoce. Yo lo hago para que, por mi madre o por mi familia o por hacer algo, porque los amo con todo mi corazón. Y si yo estoy bien, ellos tienen que estar bien. Exacto, pero también hay que acotar aquí algo muy, muy esencial, porque este live imprevisto siempre suelen ver chicas que están empezando, chicas que están empezando a ganar su dinero. Muchas veces, a veces, Michelle, nosotras como chicas trans, ya cuando empezamos a ser independientes y solventes, a veces dejamos de lado hasta de ver nuestra propia necesidad por darla a la familia. Y eso yo creo que a veces es un poco erróneo, porque tú vas a poder apoyar a alguien cuando tú estás bien, cuando tú tengas lo tuyo, porque lo primordial eres tú, es tu vida, es tu realidad. ¿Por qué te digo, Michelle? Porque muchas veces yo he visto y he tenido amigas
que muchas veces no han sido ni aceptadas y han sido muy maltratadas por su familia. Y cuando ellas han empezado, a ganar un poco de dinero, pues ellas, por buscar la aceptación, hasta se desvivían por la familia. Y yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que tienes que pensar en ti como mujer trans, luchar por ti, tener tus ahorros, tu vida, porque hay que ser bien realistas. Una mujer trans, sin dinero, sin ahorros, no eres nada. No vas a poder alquilar, no vas a poder alquilar la casa que tú quieres, no vas a poder darte los gustos que nosotros estamos acostumbradas, pues yo con la potestad de poder estar bien, recién voy a apoyar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, ¿no? Pero no, que no se sienta que no, es una obligación. Tienes toda la razón, y yo toda la vida, es que me encanta lo que dices, porque es tal cual lo que yo digo siempre. Si yo estoy bien, y yo puedo hacer algo, ¿sabes? Puedo ayudar. Por ejemplo, y tienes razón, yo escucho muchos casos y veo muchos casos que se desviven dándole de todo, lujos, el amor de tu familia no se compra. Exacto. Porque eso es un apoyo incondicional y es lo que, por ejemplo, me da mi madre. Mi madre, muchas veces yo he tocado el fondo, digamos, o me ha ido mal económicamente, y mi madre es la primera que me dice: Michelle, no te preocupes por mí, ahora, ¿no? Piensa en ti, y yo siempre estaré para ti. Yo creo que eso es lo importante, primero estar bien nosotras. Y ojo, otro consejo que se le puede dar a la juventud: no, el dinero no es es para un rato. Hay que saber ahorrar, hay que saber invertir en uno mismo, estudiando, haciendo algo por ti, porque al final es lo que te va a quedar. Y no por ser una mujer trans estás destinada a no poder hacer algo en tu vida, porque en algún momento tienes la oportunidad de poder hacer algo de lo que tú has podido estudiar, sea lo que sea, manicurista, peluquero, lo que sea, pero lo puedes lograr. No es que vas a estar confinada a algo que no quieres hacer, ¿sabes? Entonces hay que usar siempre la cabeza, ser pensantes. Y primero hay que amarte a ti misma para que tú transmitas ese amor y puedas amar a alguien, ¿sabes? Y el apoyo de la familia es así. Es todo poco a poco. Si no te entienden, lo mismo, es que poco a poco. Nadie está preparado, nadie viene. Los padres no vienen con un manual de la modernidad en que un día mi hija puede ser transexual y ¿qué hago? Esto es un proceso, eso es un aprendizaje juntos. Mi madre y yo hemos crecido juntas en mi transición, por ejemplo, ¿no? Y también de una misma depende de cómo vas a orientar y guiar, ¿no?, sobre nuestro tema, en este caso sobre mujeres trans, a tu familia, a tu padre. O sea, una es ahí, ¿no?, la guía, ¿no?, para que esos padres puedan aprender de nosotras, entendernos y comprendernos, y sobre todo no dejarnos de dar ese soporte emocional, ese soporte como familia, que muchas, muchas veces es muy importantísimo. El tema es muy interesante, pero yo tengo tres preguntas ya para ir terminando con la entrevista, que me encantó. Y me tienes que responder así, súper práctica, ¿no? ¿Tu fantasía más loca que hiciste desde que llegaste a Barcelona? ¿De qué tipo? Sexual. ¡Ah, hermana, yo acá estoy bien aburrida! Ay, no, mi amor. Estás en la canción quitado, ¿eh? Ay, te lo juro. Uy, hermana, soy un desastre. La más sorprendente que para ti haya sido, ¿no? Tampoco te voy a decir, pues que lo pongas, solo que lo digas nada más. ¿En España o puede ser en cualquier lado? No, desde que saliste de tu país, ¿no? Hermana, lo mío fue en mi país, en un autobús. Eso me encantó. Ay, no, qué aburrida eres. Ay, no, a mí me gustó porque estaba todo el mundo ahí y yo, dale que te dale. La nacionalidad, hablo de hombre y de la parte genital, la nacionalidad que te haya sorprendido a ti como mujer. Ay, Colombia. ¿Colombia? Mi novio es colombiano. No, de verdad, me quedo muerta.
felicito por hacer lo que da bien a él, ¿verdad? No, hermana, te lo prometo, no me paga extra por eso. ¿De qué sirve? Vamos, va muy bien, va muy bien. Ya te he preguntado por la fantasía que has hecho. Ahora te pregunto, que no sé, en mi caso yo suelo siempre ser muy, muy abierta en mi relación y hablar mucho de temas que a veces nos interesa como pareja, ¿no? En tu caso, sea tú sola o en pareja, una fantasía que aún no lo has hecho, pero que tengas en la cabeza, de repente, algún día, ¿no?, pueda que lo realices. Una fantasía sexual. No sé, me gustaría. A veces yo bromeo con mi novio, no sé, un trío o algo así. ¿Nunca lo han hecho aún todavía? Oh. O sea, un trío. Por el momento. Algo así, algo chistoso. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta que siempre lo hago. por un tema más que todo que ya tiene el programa. No. ¿Te ha tocado, o sea, yo sé que todas somos mujeres, pero tú sabes que somos mujeres libres en la parte sexual. ¿Te han tocado hombres que a ti te hayas sentido, dije, ay, no, este me va, pero destrozar, pero todo? Y que de repente llegues a la parte sexual y que te piden a ti que tú se los destroces. Oye, hermana. Bueno, o sea, me ha pasado dos veces que, por ejemplo, he conocido unos tipos guapísimos de morir, que todas se quedan muertas. Exacto. Y al final buscan la bendición, ¿no? Y como yo les digo, yo les soy clara, ¿no? Cuando llegan, pues perdóname, yo la bendición no la tengo ya. Le digo, está buscando, pero no tiene nada que ver. Y ya me dicen, bueno, no puedes deshacer algo. Le digo, mi amor, tengo las uñas largas, tampoco. ¿Sabes? Pero me ha pasado con dos guapísimos italianos que le digo, mira, tengo las uñas largas, te puedo hacer daño. Pero suele pasar, ¿sí o no? O sea, hay que ser realista. Ha pasado con dos chicos muy guapas, muy femeninas, y de repente a veces una hasta alucina, no sé, ¿no? Ah, no, con este quiero que me chanque, pero la verdadera chancada. Y donde que me arranque las extensiones. Y donde tú terminas de repente tratando de, bueno, en tu caso que eres Conchita, papita como el tanga. Papita amarilla, dice. Papita amarilla. Pero suele pasar justo con mis invitadas anteriores. Me gustó porque fueron bien sinceras, me dijeron, no, no, Kaira, en realidad yo soy de las personas que a mí, en realidad, no me interesa si es hombre, trans, mujer, yo lo entro a todo. Y era es mujer. Es la libertad que muy, y eso es lo que me encantó. Yo otro día lo hablaba con justo con mi hija, que en plan que se considera género no binario. Y esa es la libertad que tenemos ahora y es genial. O pansexual, creo, ¿no? También pansexual. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre supe que, y lo tenía bien claro, que quería ser mujer. Y, por ejemplo, cuando una chica se me acerca o quiere tener algo conmigo, que me pasa en mi trabajo, que las chicas vienen a ofrecerse conmigo, le digo, ay, mi amor. He gastado tanto dinero. Pero suele pasar, ¿eh? Muchísimo. He gastado tanto dinero en tener mi papita amarilla que para comer almeja, no, mi amor. O sea, no, ya hice la inversión, ¿no? Después para terminar comiendo, hija, lo que tanto luché, ¿sabes? Pero me ha pasado, y me ha pasado, por ejemplo, con mujeres trans mayores que han empezado recién su transición y que se enamoran de mí. Y yo me quedo un poco como en shock, ¿sabes? Pero bueno, es parte de la libertad. Hasta aquí Lima pasa, hermana. Así que yo creo que si el colombiano no funciona, no te queda de otra de no perder. Comer una almeja. Una almeja. No, hermana, por favor. Hermosa, vale, Michelle. Un gusto, un placer. Muy lindo. Muy nostálgico tu entrevista. Oh, boy, sí, lo siento por emocionarme.
Y bonito, porque en realidad yo sé que este programa siempre sirve para que muchas otras chicas puedan escuchar la experiencia de vida, las, no sé, cosas que han podido pasar nuestros invitados, ¿no? En este caso estuve contigo, me encantó estar y espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Desearte todos los parabienes para ti en este ya año que está finalizando. No digo un mal año, pero yo sé que pues que venga el próximo año con las mejores energías para ti. Desde aquí de Perú te mando el calor fraterno que tiene el peruano, la peruana. Y nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que ya es tardísimo. Y nada, yo te deseo lo mejor, hermosa. Y créeme que si bien llegue a Barcelona, me voy a tomar unas copas contigo en Axel. Búscame y yo espero, si Dios quiere, el otro año estamos pensando poder viajar porque tengo unas cosas pendientes en Perú y me encantaría verte y Sí, también claro. ver a muchas personas y obviamente si puedo ir a la fecha de tu concurso también quiero ir. Oye, No. sí, todavía no tenemos ni fecha ni mes porque ese de acá nos deja un stand-by, ¿eh? Así que muchas gracias, hermosa, que te vaya muy bien, que es lo más A ti importante. Como también. empresa, debemos estar siempre, siempre orgullosas, que a una hermana siempre le vaya bien. Así que un Gracias, beso. Taina. Bendiciones y me encantó. Muchísimas gracias. Le he pasado súper. Ah, y podría estar más horas, ¿eh? Porque eres muy buena entrevistando y te felicito, de verdad. Muchas Gracias, gracias. hermosa. Que estés muy Y bien, le que mando tengas un un buen beso. Mi descanso. amor, un beso y un beso a mi madre, a mi hermana, a todos. Que Perú, los estás amo. ocupadísimas. Un beso a tu mami. Chao, bella. Gracias. Pues estuvimos con la hermosa Miss Trans Star España, Michelle. Ella radica en Barcelona, España, ya muchos años, y en realidad es muy importante tratar de saber la experiencia de vida de cada uno de mis invitados. A mí me hace sentir muy contenta porque así yo también puedo transmitir esa experiencia a muchas otras chicas, a muchas personas, a la sociedad en general, pues cuando ve la entrevista, porque es lindo poder compartir, no solamente tal vez las cosas tristes que pasa una mujer trans, sino las cosas hermosas que también como mujeres trans logramos día a día, estés en tu país o estés en cualquier lugar. Creo que no es impedimento para que tú puedas vivir bien y feliz, sin hacer daño a nadie. Así que, fue hermoso compartir con ella y quiero no, una vez más agradecer a todos ustedes informándoles que nuestra conexión es los domingos, solo que este fue una entrevista especial por el cambio de horario que tenemos. Así que yo les veo este domingo próximo con un invitado o una invitada especial.